para el certamen argentino de motociclismo en su categoría, la primera que abre el espectáculo a 110 menores, no tendrá en esta temporada al campeón. Estoy hablando de Juan José Coduri, que ahí lo vemos precisamente en el partido, pero sí tendrá pilotos de la jerarquía de Augusto Gietti, de la jerarquía de Delgado, y la presencia de un piloto con apellido, con historia, Martina, piloto de San Guillermo. Y además, con dos campeones surgidos de la categoría 50 escuela. Estoy hablando de Agustín Benítez y de Tobías Martínez. Digo, campeones, si bien Agustín Benítez el año pasado no pudo quedarse con el título de la 50 escuela, terminó con la misma cantidad de puntos que el de Idiazábal. Terminaron con la misma cantidad de unidades, prácticamente fueron los dos campeones dando un ejemplo en el certamen argentino de motociclismo. Hablando de ejemplos, el que está tomando el ejemplo de Juan José Coduri es su ex compañero de equipo. Estoy hablando de Augusto Gietti, que comienza a tomar distancia con respecto al resto, con respecto a Agustín Martina, el de San Guillermo, y a Gonzalo Delgado, el de Freire. Dos pilotos con apellidos ilustres en el certamen argentino de motociclismo, y con apellidos que también ellos mismos quieren llevar a la historia del CAM en esta, la categoría 110 menores, que también es una especie de categoría escuela para el CAM. La lucha atrás tiene a el Moshi Norberto Villalba, al subcampeón, máquina número 2, metido en la lucha entre el octavo, noveno y décimo puesto, donde también aparece el Tobias, Tobias Martini, el de Idiazábal. La cosa estaba interesante por el segundo puesto, estamos viéndolo, el de la máquina número 16, Agustín Martina, el de San Guillermo, y Gonzalo Delgado, el hijo del máximo campeón del CAM, de Carlos Delgado. Nos vamos a la lucha por la novena ubicación, allí aparece Norberto, el Moshi Villalba, máquina número 2 para el piloto de San Guillermo. Metido en la conversación, como no quiere la cosa, Emilio Rodríguez, el de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que pasa a ser tercero, ahora pierde la posición con Gonzalo Delgado, que recupera ese tercer puesto que estaba obteniendo. Allí aparece Franco Lutri, el ex piloto del CAM, ahora en su regreso, actualmente también en el automovilismo de la provincia de Santa Fe, en el Showcar, estuvo corriendo los Fiat 600 junto, por ejemplo, a Franco Gerosa y a Nicolás David Peironel. Allí lo vemos, a Franco Lutri, el de San Francisco, perdiendo la posición con Tobias Martínez, el de Idiazábal. También el que marcha con la máquina número 53, todo de negro y amarillo fosforescente, es Agustín Benítez, de Concepción del Uruguay, una categoría realmente muy interesante, esta, la 110 menores, que insisto, tiene que ver con esto también de la categoría escuela. Tobias tiene problemas en su máquina, máquina número 64, el bicampeón de 50 escuela se baja de la carrera, se baja de la final. Problemas para Martínez, control derrapado en la curva número 4, mientras Augusto Gietti estaba en otra cosa. Nos habíamos olvidado del cordobés, que había sacado una diferencia sobre el segundo, que ahora sigue siendo Martina, sobre Delgado y Rodríguez, y ya metido Norberto Villalba en la conversación por la quinta ubicación, por el último escalón del podio. Pero problemas para el Moshi, el piloto de San Guillermo, mira hacia abajo primero, luego hacia atrás, levanta su brazo para indicarle al resto de los corredores que tenía problemas de continuar en competencia, se queda fuera de los puntos en el comienzo del año. Y el que derrapa y casi termina sacándolo a Franco Bertolino era Julián Audaña, el de Leones. Tremenda caída en la recta principal a dos giros del final de la competencia. Era el piloto Lucas Sanabria y Ulises Picato, que quedan afuera. Y después este topetazo entre Franco Lutri y Agustín Benítez, el de San Francisco y el de Entre Ríos. Fíjese, tremenda caída desde la cámara. Vemos de Héctor Ozafrea, un golpe fuerte, el de Franquito Lutri, a dos vueltas del final. Ahora, aún así, lo indicaba el comisario deportivo de competencia. Mira hacia atrás Augusto Gietti. Se quedó de semáforo a bandera con la victoria. En la primera del año fue triunfo para el de Villa Concepción del Tío. Sigo de Agustín Martínez, el de San Guillermo. Tercero Gonzalo Delgado. Cuarto Emilio Rodríguez. Quinto Eric Tolesco. Sexto Emiliano Hoyos.
Fernando Dubini, Juan Viganoni, Matías Baraldo y Julián Audaña completaron los puestos puntables de la primera del año en la categoría las 110 menores, en la primera del calendario del CAM en Suardi. Estamos con Emilio Rodríguez, piloto de Concordia de la categoría 110 menores, arrancando bien con podio, Emilio. Sí, la verdad, muy contento. Estuvimos trabajando mucho y lo logramos. Esto para mí es un triunfo. El triunfo es porque se trabaja todo a pulmón. Sí, todo a pulmón, por la ayuda de todo, que siempre un granito de arena de todo. Y esto es una gloria para nosotros, empezar así. Y el campeonato, si estamos ahí, más todavía, más ayuda, más, digamos, se pone más ganas con todo. ¿Cómo te fue la serie en la final? Contale a la gente. La serie estuvo, el chasis no estaba bien a punto. Entré tercero, pero bien cómodo, aguantando, ¿viste? Pero para la final, papá, estuvimos marcando las cubiertas, alineando y viendo la relación. Y bueno, y mejoramos y entramos en el cuarto puesto. Veníamos tercero y me empezó a patinar el embrague, porque el día anterior, en las pruebas que nos dieron esa sola prueba, me empezó a patinar el embrague. Y lo solucionamos, pero después para la final, en la mitad de carrera, empezó a patinar el embrague y ahí me vine para atrás. Pero logré entrar cuarto bien. Muy bien. Felicitaciones y agradecer a quién. Agradezco a Emanuel Laguna, Diego Sebastián López, que me pintó el chasis, a mi papá, a mi mamá, Fontana Moto, Diego Miño, Marco Sabio, la familia Sabio, y si me olvido alguno, bueno, le agradezco a todos, ya saben que le digo.